Buenos días, niñas, padres de familia, un saludo de luz y verdad. El día de hoy vamos a aprender a copiar imagen y texto de internet. Vamos a elaborar un folleto, vamos a poner una bandera, el nombre del Perú, un pequeño texto sobre nuestro país y luego la foto de un monumento. ¿Listo? Nos vamos al aula virtual, vamos a ingresar a la actividad, copiar de la red. Tenemos aquí dos archivos, vamos a descargar los dos, hoja de trabajo, hacemos clic en él y también el archivo Mi País. Vamos a abrir los dos archivos, hacemos clic en hoja de trabajo y también vamos a abrir el archivo Mi País. Muy bien. Aquí en mi trabajo, vamos a hacer, como les dije, un folleto. Aquí está. Primero vamos a copiar, vamos a poner acá la bandera del Perú. Aquí vamos a poner el nombre del Perú. Aquí una descripción que vamos a conseguir en internet, información sobre nuestro país. Y luego al final una imagen de un lugar turístico muy conocido del Perú, el que tú desees. Muy bien, y acá abrimos el archivo Mi País y aquí es donde vamos a armar nuestro folleto. Entonces nos vamos a internet, al Google Chrome, y en una nueva pestaña vamos a ingresar al buscador www.google.com. Y vamos a escribir bandera del Perú. Vamos a imágenes. Vamos a descargar una bandera. A ver. Esta me gusta. Muy bien. Hacemos clic para que cargue en tamaño completo. Para descargar una imagen, niñas, para descargar una imagen, hacemos clic derecho sobre la imagen. Aparece un menú y en este menú elegimos la opción Guardar imagen como. Guardar imagen como. Vamos a darle un nombre. A ver, vamos a guardar en la carpeta documentos. De nombre lo vamos a poner simplemente Bandera Perú, pero con mayúscula, guardar. Y luego vamos a buscar también una imagen de un lugar turístico, un monumento turístico muy conocido en nuestro país, Machu Picchu, por ejemplo, pero puede ser cualquiera, cualquier lugar turístico. A ver, hacemos clic aquí para que cargue la imagen en tamaño completo. Clic derecho también para descargar sobre la imagen. Clic derecho. Guardar y elegimos la opción Guardar imagen como. Listo, estamos en documentos otra vez y le vamos a poner de nombre Machu Picchu. Listo. Guardar. Muy bien, entonces ahora sí, niñas, nos vamos a el archivo Mi País. Y fíjate que acá hay unas barras, ¿no? Entonces, el primer espacio es para insertar la imagen de la bandera. Vamos a ir a insertar imagen. Y vamos a buscar al final. Ahí está, bandera Perú. Seleccionamos bandera Perú y hacemos clic en insertar. Listo. Vamos a hacerla un poco más pequeña para que. Ahí. Muy bien. Aquí vamos a borrar estas líneas en blanco. Muy bien, acá vamos a. En este segundo espacio vamos a poner el nombre, ¿no? Perú con mayúsculas, tilde en la U. Seleccionamos y lo vamos a poner pues más grande, niñas. Más grande. Más grande. Lo podemos cambiar de color. Si quieren también pueden cambiarle el tipo de letra. Ahí está. En el siguiente espacio vamos a buscar en internet una información sobre nuestro país. Pues vamos a internet, vamos a poner aquí todos y vamos a escribir, a ver, Perú. Perú. Entra. A ver, a ver, a ver.
Aquí nos salió la información, ¿no? Perú. Vamos a... Acá, vamos a hacer clic acá. Perú Wikipedia. Wikipedia siempre tiene información para todos los temas. Y vamos a seleccionar el primer párrafo, ¿no? Donde habla sobre los límites, su ubicación, un poco sobre su geografía. Suficiente, solamente un párrafo. Lo seleccionamos arrastrando el mouse, niña, se pone en color celeste. Clic derecho. ¿Y qué opción seleccionamos? Muy bien, copiar. Copiar. Nos vamos ahora a nuestro documento Mi País. Estamos acá ubicados en este espacio y lo vamos a pegar. Pero para pegarlo, vamos a hacer clic acá en esta flechita de pegar, ojo. Y vamos a seleccionar esta opción, la que dice mantener solo texto. Mantener solo texto, para que solamente copie el texto. ¿Listo? Hacemos clic ahí, fíjate, solamente ha copiado el texto. Muy bien, vamos a apretar la tecla suprimir para borrar esta línea en blanco. Perú, en quechua y en aymara, Pirú, oficialmente República del Perú, es un país soberano ubicado al oeste de América del Sur, etcétera, etcétera. Luego, en este espacio, en el último espacio, vamos a buscar una imagen de un lugar turístico. Bueno, ya lo hicimos. ¿Se acuerdan? Al principio era de Machu Picchu. Ahora vamos entonces a insertar esa imagen. Para insertar esa imagen nos vamos acá, clic en insertar, imagen. Recuérdense que lo grabamos en documentos. Y nos vamos al final. Aquí está Machu Picchu. Acá también está. Bueno, tengo dos fotos. Doble clic aquí. Y ya está. Vamos a disminuir el tamaño para que entre en la hoja arrastrando de la esquina. Ajá. A ver, aquí hay una línea en blanco. Suprimir. Vamos a reducirle más de tamaño. Ahí está. Para que entre en la hoja, ¿no? Para que entre en la hoja. Pero no te... Ahí está, suficiente. Listo. Quedó. Y niñas, ya tenemos nuestro folleto sobre el Perú. ¿Para qué nos puede servir este folleto? ¿Para qué nos puede servir este folleto, niñas? Bueno, para promocionar el turismo en el Perú, ¿no? Para promocionar el turismo en nuestro país. Vamos a guardar nuestro trabajo, simplemente archivo. Como ya tiene nombre, se llama Mi País el archivo. Simplemente archivo, guardar. Listo, ya está guardadito. Cerramos el archivo y nos vamos al aula virtual. Y en el aula virtual, en la actividad copiar de la red, hacen clic en el botoncito verde, agregar entrega. A ustedes les va a aparecer agregar entrega. Hacen clic en agregar entrega, seleccionan su archivo Mi País y lo envían. Acuérdense, niñas, que el archivo Mi País siempre lo van a encontrar en la carpeta descargas. Descargas. ¿Listo, niñas?